comenzar mis dibujos siempre comienzo con un círculo. Este que estoy haciendo va a ser un boceto que va a estar viendo hacia el frente, o sea que todo va a quedar simétricamente y por eso lo divido por la mitad. Yo siempre saco la barbilla desde el círculo y por eso hago esa línea para que hasta ahí llegue. Simplemente hago una especie de forma triangular y después la empiezo a redondear para darle la forma que quiero. Para los ojos hago una línea horizontal justamente donde termina el círculo y sobre esta hago otra para que ambos ojos queden del mismo tamaño. Este es el tiempo real que me hago en hacer un boceto solamente de la cara. Para los dibujos que hago aproximadamente me tardo unas 3 o 4 horas. Como ya había mencionado antes, todo va a quedar simétricamente, así que las orejas las voy a sacar a la misma altura que los ojos. Para eso también nos van a servir las líneas que hicimos antes. Para los ojos simplemente hago una línea curva y de ahí saco lo que serían las pestañas. Simplemente lo delimito donde termina la línea y saco el iris o la pupila. No sé si les gustaría que haga yo un tutorial de cómo hacer ojos anime, pero si lo quieren déjenlo en los comentarios, por favor. En este momento comienzo a detallar el cabello y este va a ser un boceto de cómo es que lo quiero. Va a tener un mechón justamente en medio de los dos ojos y de ahí va a tener el cabello sujeto hacia los lados. Va a tapar solamente un poquito de las orejas. No sé si les gustaría que hiciera, al igual que como dije de los ojos, un tutorial de cómo hacer cabello para hombre y mujer. Si es que así lo quieren, déjenlo en los comentarios. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Para nuestro segundo boceto, este va a estar viendo levemente hacia un lado, así que vamos a hacer una línea curva y esta vez no va a quedar dividido por la mitad. Y al igual que en el boceto anterior, vamos a sacar la barbilla desde donde termina el círculo. Y al igual que en el boceto anterior, trazaremos la misma línea horizontal para delimitar dónde van a quedar los ojos, y la otra va a quedar justamente encima de esta para que ambos ojos queden del mismo tamaño. Pero de acuerdo a la perspectiva, el ojo del lado izquierdo va a quedar un poco más pequeño que el del lado derecho.
Por último, haremos el boceto de perfil, al igual que en los bocetos anteriores. Vamos a sacar un pequeño triángulo y de ahí después comenzaremos a detallarlo para sacar el rostro. No soy muy bueno dibujando personas de perfil, así que va a quedar un poco raro. Y como me lo habían pedido en videos anteriores, voy a comenzar a hacer mis dibujos ya explicados paso por paso. En estos momentos organicé un versus con un amigo de YouTube, igual tiene un canal, y lo estamos planeando para el día 24, así que espérenlo con ansias. Ustedes van a ser los que decidan quién ganó, si él o yo. Si quieres que dibuje yo algún personaje, déjalo en los comentarios. Yo los leeré y pues buscaré la manera de hacerlo lo mejor posible para que sea de su agrado. Esto sería todo, espero que te haya gustado el video, no olvides dejar tu like y tu comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.